comenzamos a través de Balompié MX. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, buenas noches, donde estén. Este es su programa El Ojo del Tigre con su presentador, Enrique o Quique, como quieran decirme. Hoy tenemos un programa especial, y especial porque ya trastabillando, como se dice, ya llevamos 2 meses ya en estos lives con mi buen amigo el Tigre, preguntando, comentando con aquellas personalidades del fútbol. Y pues bueno, a darle en este programa especial. ¿Qué tiene de especial? Que tenemos gente de un equipo muy famoso, muy conocido y que está ahorita en la Liga de Balompié Mexicano, pero que les diga quién más, si el conductor de este programa, el buen amigo Tigre Sosa. ¿Qué tal, amigos de Balompié MX? Cuernos arriba, bandita, ¿cómo están? Muchísimas gracias, gracias por estos 2 meses acompañándonos, gracias de verdad a mi productor Enrique Calderón Betancourt en Durango, programa número 10 y programa de 10, porque hoy traemos al equipo del barrio, hoy traemos a la directiva y cuerpo técnico de Nesa Fútbol Club de la Liga Balompié MX, y además hoy soltamos la dinámica para que ese domingo 20 de marzo nos acompañes en el Estadio Metropolitano de Ciudad Nezahualcóyotl, para que disfrutes a nivel de campo el partido de la presentación del equipo y el uniforme oficial de Nesa Fútbol Club. Y aquí en un ratito ya estaremos dando las preguntas, y cabe mencionar que la ganará un nezatlense de hueso colorado, porque por ahí las preguntas son de los datos del Tigre y va a estar perrón. ¡Cuernos arriba, banda! Así es, Tigre, tenemos otra situación, ¿no? Además de que va a estar alguien en la presentación, cualquiera de nuestras gente, la gente que nos ve. Sí, así es, esta promoción es válida únicamente para gente que vive en el municipio de Nezahualcóyotl y alrededores, y por ahí se viene también una sorpresa, ¿eh? Así es. Qué lástima que vivo hasta el norte, bueno, una lástima. Bueno, Tigre, pues mándanos esas preguntas, ¿no? Para que la gente sepa. Ok, de acuerdo, de una vez las aventamos. Son 5 preguntas muy fáciles, y el primero en responder será acreedor de ese acceso a nivel de campo el domingo en el Estadio Metropolitano. Y la primera pregunta es: ¿qué día se fundó Nesa Fútbol Club? La segunda pregunta es: ¿quién es el primer anotador en la historia de Nesa FC? ¿De qué nacionalidad es y a qué equipo le anotó ese gol? Que si mal no recuerdo fue un golazo, como él solamente lo sabe marcar. La tercera pregunta es: ¿cuál es el eslogan de Nesa Fútbol Club? La cuarta pregunta... Perdón, hermano, fácil esa, fácil. Sí, muy fácil, pero viene otra más fácil, ¿eh? Así que vayan anotando las preguntas y mencionen 5 jugadores de Nesa Fútbol Club que han militado o militan en el equipo. Por ahí les voy a dar una pista, jugador americanista. Y por último, la última pregunta: ¿qué día se publican los datos del Tigre aquí en Balompié MX? Así es. Esperemos que estén atentos, y para que se ganen esa famosa cortesía y esa playerita, que desgraciadamente tu servidor pues vive lejos hasta el norte, lástima. Sí, así es, lástima. Y pues por ahí cabe mencionar que en un ratito más estaremos dando nuevamente las preguntas, y la primera persona que acierte las preguntas y sea oriundo de Nezahualcóyotl o alrededores es el ganador. Así es.
Tigre, acuérdate que, bueno, el ojo del tigre y Balompié en caliente se la debemos a nuestros patrocinadores. Así es. Así es. Ahí presumiendo y estrenando. Sí, Presumiendo así uno, es. así es, hermano, presumiendo una de ellos es la marca deportiva de Trenu Sport, quien nos manda de cortesía estas chamarritas para el frío cuando haga. ¿Y quién más, Tigre? JL LEDs, lo mejor en luces LED para tu automóvil, tu casa, tu oficina, donde quieras poner luces LED. Nuestro patrocinador oficial JL LED está ubicado en Ensenada, Baja California, con dos direcciones, sucursal Valle Dorado y sucursal Mandadero, y hace envíos a nivel nacional y también a nivel internacional. Lo mejor de luces LED para tu casa, tu auto, tu oficina, donde quieras, Todo, ahí con nuestro patrocinador. tu cuarto, Sí, así todo para que es. se vea bonito. Sí, así es. Y también cabe mencionar, mi Quique, que la dinámica del Ojo del Tigre para estar el domingo presente en el Estadio Metropolitano a nivel de campo es cortesía de nuestros amigos de Nesa Fútbol Club y también cortesía de El Ojo del Tigre. Así es, hermano. Bueno, a darle a lo que viene. ¿Quién viene, hermano? ¿Quién Sí, así viene? es. Así es. Trago de agua Pues, antes que todo, un trago de agua. sí. Parece agua, ¿eh? Parece agua, pero en realidad es No, mezcal. no, 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 no. Después nos censura ahí Facebook. No, no, el Tigre Sosa no toma. No, no, para nada. No. Tengo como 3 horas sin tomar, ya con eso es suficiente. Bueno, Bueno. sin más ni más, mi querido Quique, vamos a presentar a los invitados porque esta noche es de fiesta. A ver, Sí, aquí tenemos a el director técnico Mario Rodríguez, director técnico de Nesa Fútbol Club. profe, buenas Bienvenido, noches. profe. Ah. Hola, buenas noches. A ver, estoy ahí. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, profe. Gracias por tomar la invitación. No, gracias a ustedes por la invitación, por invitarme. Aquí a Muy sus bien. órdenes. Hola, A ver, profe, muy buena Tigre. noche. Bienvenido a su programa, bienvenido a su casa, El Ojo del Tigre en Balompié MX. Y siéntase como en su casa, disfrute. Y aquí la cuestión es divertirnos. Oh, Muy así bien, es, muy así bien. es. Muchas gracias, mi tigre. Muchas gracias. Gracias por la Gracias, invitación. profe. Gracias a usted. Y pues continuamos presentando a los invitados. Director deportivo de Nesa Fútbol Club, el señor José Antonio Ruiz, el profe Dash. Y olé, profe, bienvenido. Hombre, gracias. Qué presentación. La verdad, pues muy agradecido por la invitación. Y aquí estamos, a la orden. Muchísimas Muy bien, gracias, Tigre. profe. Bienvenido a su casa. Gracias, gracias. ¿Quique, Perfecto, algunas Tigre. palabras para el profe? Gracias por la invitación, por tomar la invitación, profe. Y bueno, espero que se divierta. Esto es casa de nuestros invitados. Y cuando quieran, son bienvenidos. Claro, no, pues muchísimas gracias. La verdad, aquí estamos Gracias. para contestar cualquier pregunta. Muy bien. Tigre, el Sí, último. así es. Y para cerrar este quinteto de ases, para cerrar la presentación de los invitados, el presidente Hugo Vázquez, presidente de Nesa Fútbol Club. Bienvenido, Presi, muy buena noche. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Primero que nada, felicitarlos por su programa. Un saludo a toda la afición. Y a nuestro director deportivo y al técnico del equipo, qué bueno que nos acompañan. Amigos, aquí estamos a la orden siempre para servir, amigos. Perfecto, presidente. Muchísimas gracias, profe.
presidente, igual que como todos, gracias por la invitación. Igual esperemos que se divierta aquí con el buen Tigre, y cuando quieran, es su casa y son bienvenidos los tres. Gracias. Tigre, te dejo con tus invitados, yo no, me voy atrás de cámaras. Muchísimas gracias, Quique, y por favor no te vayas a acabar las palomitas, me dejas un poco, ¿eh? Va a estar bueno el programa, ni modo. Sí, así es, ni modo. Bueno, ¿cómo han estado? Bienvenidos al Ojo del Tigre, bienvenidos a Balompié MX, su casa. Gracias, gracias por la confianza y sobre todo gracias por la amistad, profe Mario, profe Dash, Prezi Hugo, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Pues por aquí ya nos han estado mandando algunas preguntas. Igual invitamos a la gente que aquí en este live nos escriban sus preguntas, que las estaremos pasando al aire. Y pues demos inicio, profe Mario. ¿Cuándo inició usted en ese fútbol club y cómo fue que llegó? Pues inicié en la primera temporada, tuvimos ahí un acercamiento con nuestro presidente, con el licenciado Hugo, y tuvo una invitación que además agradezco porque empezamos a hacer historia en esa FC, en donde obviamente empezamos a trabajar con el equipo, bueno, a la par con el cuerpo técnico que estaba en ese entonces, y pues desde ahí empezamos a trabajar, empezamos a echar raíces en el equipo, a empezar a tener la ideología, la filosofía, la cultura que tiene el equipo, y pues obviamente hoy en día estamos ahí pues ejerciendo ahí con el trabajo, llevando o queriendo llevar al equipo a donde pues la finalidad por la cual fue fundado, ¿no? Estamos buscando, obviamente, nuevamente, estar bien preparados para buscar el título. Sí, así es, profe Mario. Y profe Dash, bienvenido. ¿Cómo está usted? Le mando un fuerte abrazote. Y pues, ¿cómo fue eso de su llegada a Nesa Fútbol Club? Dejó a un lado los toros de Lidia para llegar a los toros, al Nesa Fútbol Club. No se escucha, profe. Que como dicen por ahí, ¿no? Que entre toros te veas, ¿no? Y bueno, yo más que nada quiero empezar esta charla pues agradeciendo, ¿verdad? La confianza que me ha brindado nuestro presidente, el licenciado Hugo Vázquez Colorado, de darme esto de este nivel, de esta responsabilidad. Que sin embargo, bueno, pues es un puesto de alta confianza, y lo cual me siento muy agradecido que me haya dado la oportunidad. Bueno, tengo el gusto de conocer a nuestro presidente, yo estoy con él desde la vicepresidencia de Gladiadores Segunda División, me ha dado la oportunidad ahora de ser director deportivo en SFC, y bueno, pues estamos con él, pues le echamos para adelante, ¿no? Perfecto, perfecto. Prezi, ¿cómo ha estado? Bienvenido a su casa, qué gusto saludarlo, igual al profe Mario, al profe Dash, qué gusto saludarlo. Bienvenido, y pues, ¿cómo surgió esta idea de Nesa Fútbol Club? ¿Quién mejor que usted para responderlo? Sí, muchas gracias. Nuevamente, felicidades por el programa. Comentarte, toda la vida hemos sido gente de fútbol, tanto Mario, Toño, los que integramos de esa fútbol club, hemos estado relacionados como jugadores, como directivos ya a nivel de fútbol profesional. Entonces, Nesa tiene una gran tradición futbolística. Nosotros respetamos mucho los colores, la afición, tenemos a la mejor afición que pueda haber dentro del fútbol. Entonces, venimos trabajando muy fuerte desde la creación. Ahí les voy a echar una ayudita en el 2020 de la creación de Nesa. Una de tus preguntas, ahí les voy a echar tantito la mano, mi querido Tigre. Desde el sí. Que se creó Nesa, venimos trabajando fuerte. Lamentablemente, nos tocó a todos vivir la pandemia. Nos tocó a todos ese tema, pero sin embargo, venimos trabajando seriamente
por el bien de los jóvenes, por apoyar en la reconstrucción del tejido social, tener buenos resultados. Pero un club serio, nosotros trabajamos arduamente, somos una institución que con valores que les inculca primero que nada la lealtad, tanto jugadores, cuerpo técnico. Este equipo es de lealtades. Nosotros confiamos en nuestro director deportivo, en nuestro técnico, en nuestros jugadores, en todas las personas que están detrás de un equipo de fútbol, porque no solamente es llegar y que el equipo juegue. Detrás de ello hay una gran logística de preparación para un partido profesional. Entonces hay mucha gente que no está en este momento aquí en las cámaras, pero que les mando un saludito y mis agradecimientos por todo el gran trabajo que han venido desarrollando durante estos 3 años. Entonces, la idea de llegar a NESA, pues la verdad es que llegamos por una invitación de las autoridades. Estamos trabajando de la mano con autoridades federales, estatales y municipales muy a gusto. Lamentablemente, si me permiten, me exigen un poquito. Lamentablemente, pues, sí tenemos pocas canchas para entrenar y pocas canchas para jugar en esa. A veces a veces nuestra afición sí nos pega duro, que dicen, están aguando hasta por donde quiera, pero la verdad es que nosotros tenemos jugadores internacionales, tenemos jugadores de todo el país, pero principalmente, sí les quiero decir, tenemos jugadores de NESA desde el primer torneo. Entonces, estamos trabajando duro para darles resultados y satisfacciones, y sí les quiero, tenemos una noticia que anunciarles aquí para que lo sepa nuestra afición. Hubo una complicación de logística, no por parte nuestra, sino por parte del municipio. Entonces, el juego de este domingo, donde haremos la presentación oficial de la playera, de las playas, tanto local como de visita, y la presentación del equipo, lo vamos a hacer en el estadio, si me ayudas, Toño, la unidad deportiva, ¿cómo se llama? Claudio Suárez, en Texcoco. ¿Ande? Claudio Suárez, en Texcoco. No, no, vamos a hacer en otro, ¿no? No, ese fue el que me pasaron. La unidad deportiva Silverio Pérez, ¿no, profe? Silverio Así es. Pérez, me equivoqué. Sí, unidad deportiva Silverio Pérez, sí, cierto. Así es. Entonces, este domingo invitamos a toda nuestra afición de NESA y que nos sigue del Estado de México y del interior del país, que nos apoye y que nos acompañe en la unidad deportiva Silverio Pérez. Entonces, el juego de este domingo será ahí en Texcoco, que comentaba con la directiva. Yo creo que no fue cuestión de NESA Fútbol Club, fue cuestión de agenda que se les encimaron varios eventos allá en el Estadio Metropolitano. Entonces, este partido se llevará a cabo allá en Texcoco, pero comentando con la directiva y en atención a tu programa, pues nos vamos a comprometer ahí a obsequiar algunas playeras y balones para nuestra afición, mi querido Tigre. Perfecto, muchísimas gracias, Presi. Y cabe mencionar que la unidad deportiva Silverio Pérez está ubicada en Texcoco, al norte centro de Texcoco, y quien venga del Distrito Federal, venga por la autopista Peñón-Texcoco, al llegar al final de la autopista van a encontrar un mercado Soriana de frente, y lo que van a hacer es dar la vuelta en U y dirigirse hacia el norte, pasando el hospital 197 que se ve ahí sobre la carretera que va para Chiconcuac. En la siguiente entrada, del lado derecho, se encuentra la unidad deportiva Silverio Pérez. De igual manera, quien venga de los Reyes La Paz, es la misma manera, pasa uno el mercado Soriana, pasa el hospital 197 del IMSS. Igual en la siguiente entrada, transporte público, cualquiera que vaya a Texcoco por Cines, los deja cerca de la unidad deportiva Silverio Pérez. Así es, la verdad es que les queda cómodo, la nuestra afición de NESA también les queda cerca. Necesitamos una plaza, ¿sí?, que estuviera cercana para facilidad de la gente que nos apoya.
Sí, así es, profe. Gracias, gracias. Y ya lo saben, amigos, este sábado a las 2 de la tarde en la Unidad Deportiva Silverio Pérez vamos a estar ahí llevando a cabo este evento de la presentación del equipo en esa fútbol, perdón, en esa fútbol club el domingo, así es. Domingo, 2 de la tarde. 2 de la tarde, y por ahí se estarán regalando playeras y balones cortesía de Nesa Fútbol Club. Claro, claro, cortesía de mi Tigre, César. Gracias, gracias, Presi, de verdad, un honor. Por aquí ya tenemos la primera pregunta, Presi, va para usted directa, así directo, gancho al hígado. Nos están preguntando por aquí, ¿cuál es la filosofía de Nesa Fútbol Club? Nosotros, desde que inicié este proyecto, hemos sido incluyentes con todos los jugadores, con todas las personas que han estado en disposición de trabajar, gente de bien. Siempre hemos escuchado todas las voces, hemos sido, reitero, incluyente con todos los sectores. La filosofía de Nesa es la lealtad, el trabajo, la disciplina, la constancia. Nosotros siempre hemos encontrado esa salida, ese apoyo, la gente que han trabajado con nosotros, la gente que han estado cercanas a nosotros, pues queremos seguir trabajando sobre esa línea y sí insistir que la gente de Nesa ha tenido un lugar privilegiado con nosotros, que lo seguirá teniendo. Apreciamos mucho ese apoyo de nuestros seguidores, de la gente que trabaja con nosotros, y vamos a seguir trabajando esa mística que Dios tiene. Perfecto, perfecto, Presi. Y pues aquí nos están mandando una pregunta igual, directa, gancho al hígado con Oper, para el profe Dash. Platíquenos acerca de las fuerzas básicas, profe. Bueno, Nesa se ha trabajado muy de la mano con jóvenes. Si recuerdas, iniciamos en el Metropolitano el proyecto donde se visorearon más de 7,000 jóvenes y se formaron las fuerzas básicas desde las sub 15, 17, 20 y 23. De ahí, bueno, cambiamos de sede, ¿no? Nos fuimos a Los Reyes, pero se mantuvo la misma base. Hoy por hoy las fuerzas básicas no están en función por lo mismo de la pandemia y que han entrado a la escuela, pero se va a retomar lo de fuerzas básicas porque nos gusta mucho trabajar con jóvenes. Esa es la base de este proyecto, donde la temporada pasada se debutaron cerca de seis jugadores nacidos en Nesa, ¿no? Y esta temporada que viene vamos a debutar por ahí, si Dios quiere, 3-4 jugadores todavía más. Y bueno, estamos formando lo que es la reserva profesional, donde prácticamente es el segundo equipo, están a un escalón de formar parte del primer equipo y debutar ahí. O sea que la idea de NSFC es trabajar siempre con jóvenes y para jóvenes, y de todo el país. Sí, así es. Y aquí nos está llegando otra pregunta muy interesante. ¿La inclusión también es de género, Presi? Sí, claro que sí. Ahorita tenemos, vamos a armar nuevamente nuestro equipo femenil, ya lo teníamos. Lamentablemente ese proyecto por pandemia se vio truncado, pero nuevamente vamos a armar un equipo femenil, porque ya teníamos un gran equipo, que se había armado allá Toño Ruiz, ya tenemos nuestro equipo femenil entrenando, pero nuevamente vamos a empezar a trabajar esa parte para meterlas en competencia a quien integre en ese equipo. Ok, perfecto. Ahí está respondida la pregunta que nos llegó. Profe Mario, a usted le va igual un gancho al hígado con Oper cruzado. Platíquenos del plantel. Muy bien. Plantel, pues hoy por hoy tenemos un plantel, un buen plantel, en donde está conformado, como bien decía Toño, hace un rato comentaba de los jóvenes que debutamos el torneo pasado, y el torneo pasado eran novatos, hoy en día ya son jóvenes que ya tienen experiencia, que ya tienen un torneo encima, y obviamente eso quiere decir minutos
pilotos en la cancha y experiencia. Entonces, ellos, y en combinación con algunos jugadores que han llegado de algunos otros equipos, jugadores de experiencia, entonces estamos tratando, de hecho tenemos un equipo que esperemos que nos dé muy buenos resultados a nosotros, al equipo y a toda la afición. Perfecto, ¿nos puede platicar un poco más acerca del plantel? ¿Qué jugadores hay? ¿Quiénes continúan? ¿Si hay algún extranjero o algunos extranjeros? Sí, mira, de extranjeros tenemos con la continuidad de Luis Páez, que es colombiano, Colombia, que sí lo conocen, está él, y tenemos otro jugador colombiano, que es Eric Rodríguez, jugador zurdo, que viene de Industriales, pues es Naucalpan, y tenemos un jugador que se llama Harold Mejía. Harold Mejía es hondureño y él se incorporó con nosotros. Él viene de Honduras, viene buscando una oportunidad y es un jugador con muchas cualidades y estamos ahí trabajando con él. Todavía tenemos inclusive oportunidad de uno más, entonces ahí estoy platicando con nuestro presidente para ver cómo podemos llenar ahí ese hueco en la parte de los extranjeros. En la parte de nacionales, como te repito, tenemos jóvenes que estuvieron en el torneo pasado, como por ejemplo está Eddie Ramírez, es un chico que se consolidó bastante bien en la defensiva del equipo, oriundo netamente de Nezahualcóyotl, creo vive ahí muy cerquita inclusive del Metropolitano, ahí hace sus pininos, buen muchacho, buen joven, se consolidó ya en el equipo. Hay otros jugadores, por ejemplo, que continúa, que es el Gallo, Ernesto Romero se le está dando continuidad. Jugadores están como Hugo Ayala, que también joven también, que salió también de las fuerzas básicas, y bueno, ahí está también consolidado. Y jugadores que ya han estado con mucho tiempo en el equipo desde el primer torneo, que también ya son jugadores consolidados, como Isaac Vázquez, como Eric Ruiz, como este joven que está, Irving Correa, que también viene de allá de las fuerzas básicas, y jugadores de experiencia que han estado llegando, como Eder Mondragón, que viene de Jaguares, Jalisco, como Marco Zavala, que viene de Tlamazolán. Entonces, estamos conformando un buen equipo, tenemos un buen equipo. Sí, aquí justamente nos estaban preguntando por el 7, aquí nos dice un comentario, el 7 va a seguir jugando en el equipo, buen jugador y excelente persona, así es, si lo acaba de confirmar el profe Mario, continúa Isaac Vázquez en el equipo, y acá tenemos otra pregunta, profe Mario. Sí. Que a ver si usted nos la puede responder o quién nos la puede responder. Se tienen dudas, si hay muchos rumores, dice, con los salarios de los jugadores. ¿Qué nos pueden platicar acerca? Pues ahí la directiva. La directiva es la buena. A ver, Mario, a ver, Toño, a ver, coméntenles cómo estuvimos el torneo pasado y el primero. La verdad es que yo creo que SFC en la parte salarial es de los equipos que mejor ofertas hace a los jugadores. Obviamente, como mencionaba hace rato Toño, de la parte de la pandemia que tuvimos, tuvimos un golpe, como bien mencionas, Tigre, golpe al hígado, un ya fuerte, pero aún así, a lo mejor hubo unos pequeños ajustes, pero no se le dejó de cumplir a los jugadores. De hecho, los jugadores perciben su salario quincenal, bueno, es mensual, pero se le paga por quincena y por quincenas adelantadas. Entonces, yo creo que el equipo, no conozco la situación financiera, económica de los otros equipos de la liga, pero en específico el equipo da esas garantías al jugador y esa tranquilidad al jugador. A mí se me acercan mucho los jóvenes y me dicen, oye, ¿cuánto voy a ganar? Oye, profe, dígame cómo está aquí. Y yo siempre les respondo, mira, conmigo
lo que quieras futbolísticamente, lo que quieras ver en la cancha, yo estoy en la disciplina, yo estoy en que todo marche bien, en entrenamiento, logística, junto con, obviamente, con la administración, ¿no? En la logística de partidos, todo eso, y yo siempre les digo, aquí es directamente con su presidente, ¿no? Aquí no se triangula información, no nada, y todo es directamente con presidencia. Eso es lo que yo siempre les respondo a los chavos. Ok, perfecto. Por aquí, Presi, nos están haciendo otra pregunta. ¿Quiénes conforman el equipo técnico y el equipo administrativo de Nesa Fútbol Club? Claro, mira, quisiera ahondar también en la pregunta anterior del salario de los jugadores. El pasado, inclusive, estuvimos trabajando quincena por adelantado para darles esa tranquilidad a todos los jugadores. Y exigirles al máximo sus capacidades. Entonces, este torneo queremos trabajar, la próxima semana lo vamos a definir. En este momento estamos vamos a estar en firma de contratos este fin de semana y el día lunes, determinando el salario de los jugadores, y seguramente vamos a seguir trabajando igual, porque con nosotros están en las mejores condiciones laborales, y les damos todas las facilidades para que hagan el mejor trabajo posible dentro de la cancha y fuera de la cancha, que se comporten como lo que son, jugadores profesionales, no como jugadores, como profesionales. Entonces, esa es una de los objetivos que ni directiva, ni cuerpo técnico, ni jugadores debemos de perder, tanto dentro como fuera de la cancha, debemos conducirnos como profesionales. Y en cuanto a la conformación del personal, la verdad es que lo estamos armando, estamos detallando. El cuerpo técnico está creciendo, va a crecer la directiva, el personal administrativo, tenemos varias gentes. Ahí está, es donde están los guerreros que no tienen medalla, porque son los que llevan en sus espaldas todo el trabajo previo al partido, que los reconozco mucho. Entonces, sí, son varias personas las que están ahí trabajando, varios asistentes, varios actores. Está la directora general, está el director de operaciones. Entonces, son varias gentes que integran el plantel. Perfecto. Me comenta producción, profe Espresi, que vamos a un corte comercial de nuestro patrocinador y regresamos pronto. Sí. De acuerdo. Tu auto. Adelante, producción, por favor. JLLED. La iluminación correcta para tu auto está en JLLED. En JLLED iluminamos tu auto. Así es, amigos, agradecemos el patrocinio a Treno Sportswear. Ropa deportiva, y también agradecemos a nuestro patrocinador JL LED, lo mejor en luces LED para tu carro, tu oficina, tu hogar, donde quieras poner el jardín, donde quieras poner luces LED. Nuestros amigos y patrocinadores de JL LED, ubicados en Ensenada, Baja California, con dos direcciones, en sucursal Valle Dorado y sucursal Mandadero, tienen envíos a nivel nacional y internacional. Gracias por la confianza a Treno Sportswear y a JL LEDs. Y por aquí ya tenemos algunos saludos, si me permiten, los vamos a leer uno por uno, porque luego dicen que no les damos espacio al público, a la audiencia, y claro que sí les damos. Adelante, por favor, productor. Por aquí tenemos a nuestro compañero colaborador allá en Ensenada, Baja California, Adriel Águila. Saludos a la directiva de Nesa. Saludos. Gracias. Por aquí Oscar nos dice que espera que... Oscar, igual colaborador allá en Ensenada de Balompié MX, que espera las playeras de Nesa. Sí, por ahí, a ver si nos venden unas el club,
Y con gusto, mi querido Oscar. Que tome el autobús, Oscar, acá se la regalamos el día del domingo en el partido. Donde... Tráete la baica, mi querido Oscar. Saludos a toda la directiva desde Ensenada, Baja California, dice por ahí Oscar. Igualmente, saludos igualmente. Por ahí mi tío Jorge Luis González, saludos desde Chicago, cuernos arriba, tío, fuerte abrazote. Saludos porras, tío, acá andamos a la orden. Saludos. Aficionado de Nesa, ¿eh? Aficionado de Nesa y fan número uno del Tigre. Dice por ahí mi tío, a ver si, si le podemos mandar una playera hasta Chicago. Claro que sí, tío, claro que sí, le mandamos la playera, pero tiene que venir por ella, ¿eh? El domingo, y aparte porque tenemos por ahí una, unas chelitas pendientes. Claro que sí, no, Nesa pone la playera y el Tigre el envío sin problema. Sí, 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 con gusto. Por aquí nos dice Daniel Salazar. Saludos desde Chalco, cuernos arriba. Ojalá este torneo le vaya bien al equipo. Saludos, Daniel. Saludos, Daniel. Se está trabajando para eso, Daniel. Claro, saludos a Jorge Luis. Aquí hay una pregunta igual de mi tío. Que dice que si algún día veremos alguna gira de Nesa Fútbol Club allá en Estados Unidos, particularmente en el área de Illinois. Sí, con gusto la podemos, la podemos checar porque vienen algunos torneos internacionales de la CONIFA y nos estaban comentando la junta de presidentes y representantes que ocurrió con nuestro querido Toño Ruiz, director deportivo. Entonces sí vamos a tener algunos eventos internacionales. Sí, tenemos muchas invitaciones, tenemos que platicarlo y lo vamos a analizar y sí, por supuesto que sí. Por ahí tenemos saludos de Tiago Moreno, los hermanos Mondragón, refuerzos de lujo. Pero sí, jugadorazos, ¿verdad, mi querido Mario? Sí, la verdad es que sí, llegaron buenos muchachos, muchas cualidades y los Mondragón son buenos jugadores. Porque sí, ahí los traemos a dieta, pero... excelentes jugadores. Por aquí no, nos dice Edgar León Montoya, les quedó bien el escudo. Muchas gracias, la verdad es que traíamos otro que nos había sido cortesía de una de las porras, pero sí, era compromiso, nos lo habían entregado y con gusto lo hicimos, pero sí, como que no fue el agrado a la gente, así que dijimos, vamos a seguir trabajando, ¿no? Vamos a mejorar, ¿verdad? Muchas gracias. Esperemos que les guste la afición. Sí, así es. Dice por ahí igual Edgar León Montoya, ojalá que algunos jugadores de Nesa sean convocados a la selección mexicana de la Asociación Nacional de Balompié Mexicano para la Copa América de CONIFA. Bien, estamos trabajando con eso. Estamos trabajando para que haya unos más de 3-4 seleccionados. Perfecto, perfecto. Por ahí igual recordemos al público que nos está acompañando el día de hoy que tenemos una dinámica para que ganen el acceso a nivel de campo este próximo domingo a las 2 de la tarde en la unidad deportiva Silverio Pérez en Texcoco en la presentación del uniforme y del equipo para el siguiente torneo, para el tercer torneo de la Liga de Balompié Mexicano. Y rápido doy las preguntas que acabando el programa del día de hoy vamos a dar el ganador. ¿Qué día se fundó Nesa Fútbol Club? Más bien dicho, ¿qué fecha se fundó Nesa Fútbol Club? ¿Quién es el primer anotador en la historia de Nesa? ¿Cuál es su nacionalidad y contra quién fue ese gol? Si mal no recuerdo, Páez metió el golazo contra Atlético Capi. Ay, ya dije la respuesta, perdón. Perdón. Cambia la cual fue el último que metió gol. Sí, también. ¿Cuál es el eslogan de Nesa Fútbol Club? Menciona 5 jugadores que militan o han militado en el club. Por ahí ya dijimos varios nombres. ¿Y en qué día se publican los datos del Tigre aquí en Balompié MX?
Y pues participen, amigos, será válido para gente alrededor de Nesa y alrededores, Chimalhuacán, Los Reyes de la Paz, Chicoloapan, Itzapaluca, Chalco, Texcoco y Anexas. Y por aquí también nos están preguntando, ¿cuál es el estadio donde se va a jugar el tercer torneo de la Liga del Balompié Mexicano? ¿Quién nos puede dar ese dato? El estadio donde va a jugar la Liga del Balompié, son muchos estadios, porque somos varios equipos, donde vamos a jugar de locales, lo daremos a conocer la próxima semana, que tenemos reuniones con el gobierno del estado para definir la cancha. Evidentemente queremos que sea el NESA 86, pero lo haremos oficial la próxima semana, aquí con nuestro querido Tigre Sosa. Perfecto, muchísimas gracias. Dentro de 8 días en el Ojo del Tigre estaremos dando el estadio donde jugarán como local NESA Fútbol Club durante el tercer torneo de la Liga del Balompié Mexicano. Por aquí, el juego del domingo, ¿a qué hora y dónde se jugará? Volvemos. La tarde en la Unidad Deportiva Silverio Pérez. Quiero comentar ahí algo, agradecer a todos los exprofesionales que aceptaron la invitación para este partido. Como yo les digo, esto tiene que ser una fiesta y va a ser una fiesta, ¿no? Aparte de que van a tirar algo de polilla, bueno, pues va a servir del marco para la presentación del uniforme de la próxima temporada. Vienen jugadores de mucha calidad, ¿no? Jugadores inclusive seleccionados nacionales, y la verdad va a ser muy bueno, va a ser muy bonito, y es un regalo para la afición. Los esperamos. Sí, así es, domingo 2:00 p.m. en la Unidad Deportiva Silverio Pérez, en Centro Norte Texcoco. Por aquí nos están haciendo otra pregunta. ¿Quién me la puede responder? Presi, profe Mario, profe Dash, ¿cuáles son los planes a futuro de NESA Fútbol Club? ¿Habrá Ascenso MX? ¿Habrá Liga de Balompié? ¿O habrá alguna otra liga? No, comprometedora, este momento, ¿eh? No, en este momento estamos en la Liga del Balompié. Le mando un saludo a nuestro presidente, a Víctor Montiel, una excelente persona. La verdad es que estamos contentos, nosotros que decía somos de lealtades, nosotros pudiéramos hacer anuncios, hacer comentarios, pero nosotros somos respetuosos de la liga donde militamos y vamos a seguir trabajando en la liga del balompié, porque esto ya no es un proyecto, es una liga que se ha consolidado. Insisto, trabajamos todos, invertimos bastante dinero los dueños de los equipos, porque esta liga se consolida y vamos a seguir trabajando en pro de la Liga del Balompié Mexicano. Los proyectos a futuro, pues, estamos dentro del medio del fútbol, ya hemos tenido franquicias profesionales también en la Federación Mexicana, tenemos excelente relación con los directivos, pero nosotros somos de lealtades, insisto mucho en ello, y seguiremos trabajando aquí en la Liga del Balompié Mexicano de la mejor manera. Perfecto, aquí nos están haciendo otra pregunta. ¿Se van a transmitir los partidos como local de NESA Fútbol Club? Sí, todos se van a transmitir, van a hacer transmisiones a 8 cámaras para que disfruten del partido a nivel de cancha en todos los ángulos. Vamos a mejorar la transmisión que hubo del torneo pasado. Serán vía streaming. Ah, ok. Perfecto. Por ahí la pregunta respondida para mi tío Jorge. Igual tenemos otro saludo, me está comentando producción. Ruth García les envió un gran abrazo, siempre agradecido con el licenciado Vázquez, el profe Ruiz y profe Mario. Saludos, señora Ruth, qué gusto que nos esté acompañando. Un fuerte abrazote para Obed y para toda su familia. Señora, para toda la familia, un abrazo. Señora, saludos a ese arquerazo, a Obed. Sí, así es. Por acá nos están haciendo otra pregunta.
que ayer antier en la junta que hubo con representantes de los clubes de balompié mexicano, ¿qué opinión tienen cada uno de ustedes, Presi, profe Dash, profe Mario? ¿Qué opinión tienen del nuevo formato de campeonato de la Liga del Balompié Mexicano? Toño, fue que asistió la reunión de Para mí, creo que se abre el campo de oportunidades para muchos jóvenes, ¿no? Este sistema de competencia da para más juegos, ¿no? Eso del formato es un poco europeo, donde se juega primero la liga, se sale un campeón. Ese campeón se espera 2, 3 semanas en lo que se juega el torneo de copa, se saca el ganador de la copa y se juega un campeón de campeones. Eso hace más atractivo al sistema de competencia y se me hace que es muy bueno. Esto va a ayudar mucho al futuro del fútbol. Yo creo que esa es una apertura de posibilidades de crecimiento del mismo jugador, porque al haber dos torneos a la par, eso le da oportunidad a que no solamente el jugador que está en primer equipo pueda tener esa oportunidad, sino que jugadores que vienen creciendo detrás de ellos, como mencionaba hace rato Toño, del equipo reservista, entonces se pueden ir visualizando jugadores que pueden trabajar ahí. Y que pues, obviamente, de acuerdo a la filosofía del equipo de venir apoyando al joven en que crezca, en que se consolide torneo por torneo, eso les puede ayudar y nos puede apoyar. Y obviamente, pues va a ser un muy buen resultado para nosotros como equipo y de manera personal para cada uno de los jugadores. Perfecto. Por aquí nos están preguntando también si hay patrocinadores nuevos para ese tercer torneo. Sí, tenemos dos patrocinadores y también quiero aprovechar para enviar un saludo a Tabasco, amigos de Tabasco, la empresa de la contadora Emma Manso. Un abrazo a toda la familia, todo ese equipo de trabajo, es quien también va a patrocinar el equipo para este torneo, algunas empresas que vienen con la contadora. Perfecto. Igual aquí nos están preguntando acerca del estilo de juego de Nesa Fútbol Club para ese torneo. Si va a ser ofensivo, va a ser defensivo. No, ofensivo, ofensivo totalmente, totalmente ofensivo, obviamente sin descuidar la parte defensiva. Recuerden que los equipos se forman desde atrás. De hecho, tenemos muy buenos jugadores, hemos trabajado bastante en la parte defensiva, pero la intención es que el equipo sea un equipo ofensivo, un equipo protagonista, un equipo que esté siempre ofreciendo espectáculo, tanto dentro, en casa y fuera de casa, y obviamente obtener el resultado, ¿no? Si el objetivo es obtener el resultado y ganar. Perfecto, ahí respondido para el esquema de juego para ese tercer torneo. Profe Mario, aquí nos están haciendo una pregunta muy especial. ¿Cuál es la alineación para este próximo domingo? ¿La podemos dar como primicia aquí en el Ojo del Tigre? Todavía tengo que revisar bien el día de mañana porque necesitamos ver que estén en condiciones, porque mañana tenemos un partido ahí todavía en la cancha, tenemos que para hacer el parado del equipo y pues obviamente viendo cómo están los jugadores para el fin de semana, tenemos que ya definirlo, ¿no? Estamos en una etapa final de preparación. Entonces, en esa etapa final, en teoría, todos los jugadores están en condiciones, pero tenemos que ver realmente si no hay alguna fatiga, algún tipo de presentarse alguna lesión en algún jugador. Entonces, para poder definir una alineación, tenemos que primero descartar cada una de ese tipo de situaciones, ¿no? O de variables que se pueden presentar. Entonces, yo con gusto, yo creo que mañana, que es viernes,
sábado tenemos la posibilidad de dar una alineación. Ok, perfecto. Por acá nos están preguntando también, ¿cuál será el estilo de juego? Ya lo respondieron, ya lo respondió el profe, ofensivo sin demeritar el esquema defensivo. Por aquí me está comentando, producción, que tenemos otro saludo. Por favor, producción. Nos comenta José BR, un saludo, profe Mario, profe Dash y profe Hugo, les mando un abrazote. Tocayo, cuernos arriba. Saludos, José. Gracias, José. Saludos, negrito. Suerte en tus proyectos, mi hermano. Por aquí, Mónica Vargas nos está diciendo, ojalá que renueven la nómina. Hay muchos jugadores en reservas que se merecen estar en el equipo. ¿Van a debutar? Pues hay mucho talento. Fíjate que estamos trabajando ahorita en el proceso de los jóvenes. El segundo equipo, que de hecho, permíteme decirte que vamos a estar en la Liga Mexicana 23, vamos a estar participando y de ahí se van a estar viendo muchos jóvenes, los cuales van a estar bajo la observación del profe Mario cuando los vea. Están aptos para subir al primer equipo, lo haremos con mucho gusto y ahí ya se tomará ahí el tema de la nómina con el presidente, ¿no? Sí, aparte que perfecto. Este proceso, este trabajo, ¿no? O sea, es cierto, tenemos buenos jugadores, hay jugadores interesantes, hay jugadores con capacidades para poder desarrollarse y ser buen jugador en una liga como la que competimos, pero esto es de procesos, ¿no? Y el ejemplo es, como decía, el torneo pasado, los jóvenes que estaban en fuerzas básicas cumplieron su proceso en fuerza básica y obviamente al darle la oportunidad cumplieron un proceso el torneo pasado y hoy en día muchos de ellos son jugadores consolidados. Ok, perfecto. Que excelente que salgan los jóvenes y que se le dé oportunidad sobre todo a los jugadores nezatlenses, que hay mucho talento en el barrio, pero desafortunadamente no se ha sabido explotar. Sí, bueno, hoy en día tenemos en un plantel de 27, 28 jugadores, tenemos como 10 que vienen de esa zona de Nesa. Entonces tenemos gente de la zona y gente joven, porque hoy en día tenemos un promedio de edad de 24 años, 24, 25 años en promedio de edad. Entonces es gente joven para estar compitiendo. Y obviamente con mucho futuro, ¿no? Sí, así es, mucha calidad y mucho futuro. Y sobre todo, qué bueno, y hago mención que están viendo por la juventud de Nesa, ya que desafortunadamente estamos viviendo una temporada, una época, no sé cómo llamarle, donde es más fácil que le llegue a un niño, a un joven, un adolescente, algo malicioso, que un balón, una actividad física que sea buena para su futuro. Exacto, exactamente. Por aquí tenemos otro saludo. Didier Mendoza, por ahí los manda a saludar a todos, a todo el panel. Saludos, saludos, Didier. Saludos, Saúl y Didier. Y por aquí nos están haciendo otra pregunta. ¿Desde qué edad están fuerzas básicas? Bueno, en fuerzas básicas tenemos desde los 15 años, tenemos las 15, sub-17, sub-20 y sub-23. O sea, como te comentaba al principio, ahorita están en stand-by, por lo mismo de la pandemia, que están entrando a clases y demás. Ya que se acomode todo esto,
nos vamos a sentar con presidencia para ver cuál es el rol que vamos a tener para las fuerzas básicas, dónde las vamos a tener. La última vez que las tuvimos, las teníamos en el Deportivo Oceanía y muy cercano a, lo más cercano a NESA, pero lamentablemente por la pandemia esa no nos ha dejado continuar con ese proyecto, pero sí, vamos a retomar, porque hay mucho talento tanto en NESA como en todo México, la verdad. Perfecto. Aquí nos están preguntando también que si hay algún patrocinador de Ciudad NESA. No. Lamentablemente, mi querido Tigre Sosa, no tenemos un solo patrocinador de Ciudad Nezahualcóyotl. Tenemos un patrocinador de Tultitlán y tenemos un patrocinador de Tlalnepantla. Y los que vienen a sumarse, que son como comentaba, de la contadora Emma Manso del estado de Tabasco. De Nezahualcóyotl no hemos tenido un solo patrocinador, mi querido tío. Ok, perfecto. Pues ahí, gente de NESA, apoyen el proyecto, esto es serio, es un proyecto para largo y tiene un buen futuro. Vamos a apoyar lo del barrio en el barrio y se les invita por ahí a seguir apoyando al Club NESA Fútbol. Sí, claro que sí. Un saludo a toda la afición de NESA, pero apoyen a su equipo. Nosotros hemos venido cumpliendo, ya tenemos 3 años, 3 torneos, ya vamos por el 3er torneo. Tenemos mucha gente de Ciudad Nezahualcóyotl, pero sí, la verdad es que al momento, reitero, no tenemos un solo patrocinador de Ciudad Nezahualcóyotl, no tenemos uno solo. Ok, perfecto. Por aquí me llega un mensaje. Lo voy a leer así como me lo mandan. Me lo manda producción. Compa Checo, hasta Tijuana, cuernos arriba. Ahí estamos presentes. Dice que está bueno el cuadro que nos hacía. Ah, ¿cuál es? ¿Estos? ¿O los tuyos? Todos. Ah, pues muchas gracias. Saludos, Checo. Son los premios después de una buena corrida, ¿verdad, profe? No, oye, pues si los hacías y si los haces, pues luego lo platicamos, ¿no? Sí, así es, manda mensaje para contactarte, mi querido Checo. Ahí saludos hasta Tijuana. Ahí mándanos un raspadito. Por aquí nos están preguntando también qué se espera para este torneo 2022 en la Liga del Balompié Mexicano. José Mario, de parte del equipo, obvio, mucho compromiso de los jugadores. Los jugadores es un grupo muy muy unido, un grupo muy consolidado. Ellos mismos han cerrado filas porque saben perfectamente bien el objetivo que buscamos en este torneo. Este es el tercer torneo de la participación del equipo en la liga y obviamente creemos y queremos y estamos seguros de que vamos a conseguir cosas interesantes en este torneo. Entonces, vamos a conseguir cosas buenas, estamos comprometidos tanto con ellos mismos, con el equipo y con la afición, porque sabemos que tenemos una afición muy exigente, una afición que merece que le demos un título, que le demos satisfacciones, y obviamente para promover que vayan y nos apoyen al estadio, ¿no? Y si vamos a participar en el estadio en esa, donde sea, que lleguen ahí la mayor cantidad de gente que pueda apoyarnos y que confíe en el equipo. Perfecto. Por aquí también nos están preguntando. Ya contestó Checo, dice que sí, que a la orden, profe Dash, Checo de ahí de Tijuana. Ah, muy bien, Checo, pues me pasas tu contacto y lo platicamos. Comercializamos los cuadros. O tenemos otro saludo, Dice por acá
Yo, un saludo al mejor presidente, licenciado Hugo Vázquez, y a todo el equipo de Nesa FC. Gracias. Gracias, amigo. Un abrazo. Saludos. Tenemos otro saludo, mi querido productor. No, no tenemos saludos por el momento. Igual por aquí, ya para casi despedir el programa, quisiera hacer esta pregunta para cada uno de ustedes, Preci, Hugo, para usted, profe Dash, para usted, profe Mario. Sabemos que la afición de Nesa, me incluyo, hemos sido golpeados por distintos factores. En lo futbolístico han llegado franquicias que nada más han jugado con nuestros corazones y de la nada se van. También por ahí se comentaba mucho que iba a haber hace un par de años o tres años a lo mucho, iba a haber un equipo de primera división. Jamás llegó, fecha que no ha llegado. ¿Qué mensaje le tienen a ustedes a la afición esatlense? Empezamos, profe Mario, seguimos, profe Dash, concluimos, profe Preci, perdón. Sí, mira, todo es aunado a la confianza, ¿no? Seguramente, pues, uno como aficionado siempre espera lo mejor del equipo que quieres, ¿no? El cual te sientes impertenencia. Y muchas veces a lo mejor las cosas no se dan. Nosotros como equipo, como club, llegamos y sabemos el nombre de lo que pesa el nombre de Nesa, ¿no? Y aclaro, y bien importante, muchas. Se nos fue el profe Mario. Se nos fue el profe Mario. ¿Qué le pasó al profe Mario? Mario. Profe Mario. Bueno, mira, en lo que llega Mario, yo lo que te puedo decir, ¿sí? Le puedo decir a la afición de Nesa, es que apoyen el proyecto. La verdad, estamos con toda la mejor intención de estar en Nesa, pero bueno, pues ahorita pues no hay espacios abiertos, ¿no? Y la verdad se nos complica un poco, pero yo lo que les pido es que apoyen. Los proyectos no nacen de la noche a la mañana, ¿no? Se consolidan a través de los años, a través del esfuerzo, a través de compaginar afición, equipo, directiva y demás. Yo veo el esfuerzo que hace mi presidente por hacer que llegue el fútbol allá en Nesa, pero pues por una razón o por otra no se da. Yo lo que les pido a la afición, encarecidamente, apoyen el proyecto. Yo sé que los chicos en el campo se brindan al 100%, no han salido las cosas, bueno, pues eso es parte del fútbol, pero la primera temporada se jugó con mucha gente de experiencia, ¿no? La segunda temporada lo apostamos con los jóvenes, y esta tercera temporada veo yo una conjunción entre experiencia y juventud, que eso va a dar mucha fuerza y va a dar un equipo muy competitivo con mucha fuerza al frente. Yo sí les pido de verdad que apoyen el proyecto es noble, el proyecto va para, nació para quedarse y nació para ser grande, de hecho ya es grande. Perfecto, regresamos con el profe Mario. Sí, perdón. Vale. Sí, se fue el internet, yo creo. Yo creo que deben de confiar en el equipo, porque aparte de todo, yo quiero hacer un comentario, con todo respeto a muchos comentarios que se han hecho. Yo creo que, de hecho, también viví esa época del Toros Nesa de los 90. Toros Nesa de los 90 hizo una historia fabulosa, excelente, que dejó muy buen sabor de boca a toda la afición. Hoy en día, nosotros somos Nesa FC y nosotros estamos empezando a construir nuestra propia historia. Y nuestra propia historia es darle la satisfacción que merece la afición, y obviamente alcanzar a llenar esos zapatos
pero ir poco a poco, y estamos, y creo que la directiva desde hace tres torneos, con este tercer torneo, está haciendo todo el esfuerzo necesario para poder que se den así las cosas. Digo, no es fácil, pero estamos trabajando para ello, y yo tengo la plena seguridad y confianza que las cosas se van a dar. Y eso es lo que yo comento, que la afición tenga esa confianza y crea en su equipo, crea en el equipo, en SFC, y que las cosas van a salir como estamos planeándolas. Perfecto. Presi, ¿qué mensaje tiene para toda la afición de Atlense? Pues mis respetos y todo el aprecio. Han venido trabajando de la mano con nosotros, nos han venido apoyando esta mejor afición. La verdad es que soy muy agradecido con la afición de NESA. Sin embargo, sí les explico. Hay dos organismos internacionales que avalan el fútbol profesional. Uno es la FIFA y otro organismo internacional es la CONIFA. Que ahora vamos a tener Copa América, vamos a tener selección de la Asociación Nacional del Balompié Mexicano. Nosotros somos primera división, acabamos de tener un partido amistoso contra una primera división de Colombia, se venció 1-0 en un partido muy, muy aguerrido que jugamos allá en Tecámac, en el Deportivo Alba, de nuestro amigo Alfredo. Entonces, no hemos perdido ahorita contra otros equipos de la Liga Premier, vamos bien en esta pretemporada, estamos trabajando para darle los mejores resultados. Sin embargo, yo sí quiero ser enfático. El estadio NESA, yo respeto mucho la historia de NESA, y lamentablemente en NESA hay pocas canchas de entrenamiento, y hay mucha gente de fútbol, que es lo que yo aprecio. En NESA hay mucha gente de bien, deportistas, estudiosos, gente trabajadora. Sin embargo, en NESA, digamos, municipalmente tiene dos canchas, que es el estadio metropolitano, que actualmente está saturado, por eso no vamos a poder jugar partido ahí, y está la cancha del pueblo. Entonces están saturados. El rector ya hace algunos días, el rector de la UTN, nos ofreció que entrenáramos en las canchas de ahí de la universidad, y vamos a tener una plática con él. Entonces, insisto, estamos haciendo por parte de la directiva, tanto estamos comprometidos, el cuerpo técnico y parte de la gente que lo forma, la directiva, el personal administrativo, todos los que hacen ese trabajo aquí en la institución. Yo soy responsable de darles las mejores facilidades para que desempeñen de la mejor manera su trabajo, y por otra parte, pues, atender a nuestra afición de NESA. Hace tiempo no los dejaron entrar allá a nuestra porra, no nos dejaron entrar allá en Naucalpan, pero pues no fue asunto de NESA. Íbamos de visita, pedimos que se les diera la atención, que los permitían entrar, sin embargo, iban en estado inconveniente, ya no es asunto de nosotros como directivos, ¿no? Entonces, siempre les hemos dado el mejor trato, que es como se merecen, darles el mejor trato, la mejor atención, y nosotros estamos comprometidos en llevarles un equipo exitoso, un equipo ganador, porque estamos trabajando fuertemente para ello. Pero sí, yo insisto, actualmente, y lo entendemos también, no tenemos patrocinadores de NESA, porque entendemos que hubo pandemia y ello, pero sí pedimos que apoyen al equipo, porque finalmente es de NESA, es para ustedes, ¿no? Sí, así es. Me está comentando productor que tenemos una pregunta, unos saluditos, y por ahí, producción, por favor. Gracias Felipe. Gracias, Felipe. Saludos. Gracias, Felipe, saludos. Por aquí Didier nos manda mensaje, dice: banda, tengo que hacer tarea, pero está bueno el chismecito con el Tigre. Didier, si supieras cuántas veces me fui de pinta de ahí de la secundaria 14 en las Águilas. Papá, si ves esto, no es cierto, ¿eh? Entré a todas las clases. Saludos a Didier. Saludos. Saludos. Enrique Rivera, ¿cómo se ganan los pases en cancha del partido del domingo? Antes que esto, tenemos aquí otra pregunta, profe Dash. ¿Cómo va a ser el acceso el próximo domingo para el partido de pretemporada y presentación del equipo y nuevo uniforme?
Pues mira, la entrada es libre. Por ahí había una pregunta de la acreditación de prensa. También la prensa, no hay acreditación, es libre. Bueno, todo con orden, ¿verdad? Pero la entrada es libre para toda la familia. De hecho, queremos hacer, como te dije, una fiesta, ¿no? Porque se merece darle eso a la afición, una fiesta, y por eso el equipo va a jugar contra los exprofesionales, las leyendas del fútbol mexicano, ¿no? Entonces queremos más que nada que sea una fiesta. Perfecto, y por aquí la dinámica para que ganes el nivel de, a nivel de campo, son 5 preguntas que debes de contestar correctamente, y son, ¿qué fecha se fundó en SFC? ¿Quién es el primer anotador en la historia del club? ¿De qué nacionalidad es? ¿Y contra quién fue ese gol? ¿Cuál es el eslogan de Nesa Fútbol Club? Menciona 5 jugadores de Nesa FC que militan o han militado en el club. ¿Y qué día se publican los datos del Tigre? Por ahí ya casi acabamos el programa y no hemos tenido ganador. Por ahí puse una pregunta muy difícil, ni por más que pistas que di, pudieron. Tigre, ¿puedo participar yo? Yo soy en esa. Yo también. Adelante. La colonia Estado de México, calle 11, ahí enfrente del barco. De ahí soy. Ah, ok. Perfecto. Entonces, soy en esa atlense. Ahí hice toda mi primaria, secundaria. Ya después emigré al barrio taurino de Mixcoac, pero yo soy de allí, ¿eh? Ok, sí, yo soy de las Águilas. Ah, mira. Y no de la América, ¿eh? Soy de allí de Ampliación Águilas, porque mi corazón es la estatlense. Sí, sí, no, yo recuerdo cuando iba a jugar ahí al camellón, ahí donde estaba el barco, ahí jugábamos intercolonias, ahí, muy, muy bonitos recuerdos tengo de Nesa, la verdad. Añoro mucho. Sí. Dicen por ahí que uno sale del barrio, pero el barrio jamás sale de uno. Así es, sí. Yo llegué a jugar en el barrio. Sí, bonitas épocas, ¿eh? Sí. Yo tengo muchos amigos. Bueno, y pues aquí, perdón, profe. La verdad es que tengo muchos amigos mesatlenses, me da mucho gusto cuando vamos rumbo al estadio, que hay juego, me dan ganas de pasar ahí a la colonia, saludarlos, pero pues bueno, uno ya va ahí con el tiempo perdido y al estadio, pero la verdad es que tengo muy buenos amigos, muy buenos recuerdos, ahí me inicié futbolísticamente, ahí me entré el gusto por el fútbol, te digo, jugando ahí en el bordo, ¿no? Por la colonia El Sol también, ¿no? Bueno, puedo contar yo de Nesa. Me siento orgulloso de estar y de participar en un equipo en esa, ¿no? Un equipo como este, la verdad. Sí, 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 y perdón, por aquí nos está informando producción, como metí el calambre de que ya iba a acabar el programa y no iba a haber ganador, me metí ese calambrito y nos informa producción que ya tenemos ganador, y quién mejor que ustedes digan si es ganador o no es ganador. Por ahí dice Juan Carlos Ortega, en febrero del 2020 se fundó Nesa Fútbol Club. El primer anotador en la historia de Nesa Fútbol Club fue Luis Páez, de nacionalidad colombiana, y le metió Atlético Capitalino. El eslogan es Cuernos Arriba. Los 5 jugadores es Isaac Vázquez, Luis Páez, Luis Mendoza, Peluso y Black Panther. Y la quinta pregunta con respecto a qué día se publican los datos del Tigre es el sábado. ¿Qué dicen ustedes, Presi, profe Dash, profe Mario? Falló. El punto 2. No falló. Punto 2. ¿El punto 2? Sí. Pero acertó el punto 5. ¿Cómo ven? ¿Lo hacemos ganador o esperamos otra respuesta? No, ya es el primer ganador, ya. Esa es la buena, querido Juan Carlos. Dale oportunidad que diga un nombre más de un equipo y listo. Ok, vamos ahí, te esperamos, Juan Carlos, para que ganes, y por ahí.
Lo que pasa es que el punto 2 está bien a medias. Está bien, ya está la por buena. 9.9 sacó, eso ya es aprobatorio. No, pues con 9.9 no lo vas a reprobar, ¿no? No, no, adelante. No sé, ustedes digan si ganó o no ganó, esperamos otro ganador. Sí, no. sí ganó. Sí ganó. Sí, ganó. Perfecto. Aquí no perfecto, somos Juan Carlos, comunícate. Perdón, profe. Aquí no somos jueces de hierro, aquí somos amigos. Así es, y me consta, grandes amigos. Por ahí, Juan Carlos Ortega, por favor, manda Messenger a la página Balompié MX. Mándanos tu número telefónico para yo en breve te contacto para ponernos de acuerdo para este domingo y estés a nivel de campo y puedas fotografiarte con los jugadores de Nesa Fútbol Club y sobre todo con las leyendas que estarán por ahí jugando con Nesa. Y pues demos un rápido recordatorio a toda la gente, querido profe Dash, para ese domingo. Domingo 2 de la tarde te esperamos en la Unidad Deportiva Silverio Pérez. Vamos a jugar, va a jugar el equipo Nesa FC contra las Leyendas de México. Viene mucho talento, vienen jugadores como Pedro Duana, uno de los mejores jugadores de México, y no porque haya militado en Cruz Azul, pero uno de los mejores jugadores, viene Samuel Monroy, un excelente portero, también viene Búfalo Cruz, jugador de Celaya, viene Coco Gómez, ¿cómo no? Un gran amigo. Pues viene mucho talento, la verdad no es un partido tan blandito, es un partido muy fuerte, donde hay mucha calidad, hay gente muy suavecita como Juventino Paredes, ¿verdad? Que unas entradas que caray, hay que llevarse doble espinillera, Hugo, porque Coco Gómez es jugador de Toros Nesa. ¿Mandé? Sí. Coco Gómez, es jugador de Toros Nesa. Sí, claro. Sí. Sí, su papá fue director técnico, de hecho. De hecho, sí. Sí, así es. Pues los esperamos ahí a la afición, de veras, como les digo, apoyen el proyecto, apoyen al equipo, el equipo está comprometido, los jugadores, el plantel está comprometido a dar lo mejor de sí, y quiero terminar la charla así como la inicié, agradeciendo el apoyo y la confianza que me ha brindado mi presidente, y vamos para adelante. Gracias. Sí, así es. Pues últimas palabras, profe Mario, profe Dash, Prezi, ya para despedirnos de nuestros amigos de Balompié MX. Muy bien. Bueno, pues comentar que el equipo está comprometido al 1000% y sabe, y tenemos claramente cuál es el objetivo principal del equipo. Tenemos fijo nuestra visión, es ir por el campeonato y sobre todo darle satisfacción a la afición para que obviamente empecemos a hacer nuestra historia, ¿no? Y de aquí para adelante. Confíen en nosotros. Bueno, yo pues ya para terminar, también, seguimos, el equipo trabaja con y para los jóvenes del fútbol mexicano y seguiremos en los procesos, llevarles su proceso para que lleguen al primer equipo todos los jóvenes. Vamos a ver visorías. Aprovecho antes de que termine, las visorías abiertas para pertenecer al segundo equipo están abiertas de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Hago la atenta invitación a todos los chicos de 15 años a 23 años que se presenten. Se va a anunciar ahí mediante una liga la ubicación de los campos para que les sea más fácil llegar allá. Está abierta la invitación y Nesa trabaja para jóvenes, jóvenes talentos en México. Sí, Prezi, algunas palabras para el público, para la afición de Satlense que nos acompañó el día de hoy.
Claro que sí, pues, te aprecio mucho la invitación, a ti y a todo tu equipo de trabajo, a mis jugadores, que tengan un excelente torneo, porque los he visto prestarse, trabajar mucho para tener los mejores resultados, con fuerza técnica y directiva, tal vez así, que tengan el mejor torneo y a la afición, que nos siga apoyando y que estemos trabajando para ellos, que nos apoye porque vamos a dar la batalla, tenemos que quedar campeones este torneo, no podemos tener otra mira más que darle ese título a nuestra gran afición que tenemos en ese, del Estado de México y del interior del país. Perfecto, muchísimas gracias. Y pues agradecemos Balompié MX, agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy en ese programa especial, y un servidor, Tigre Sosa, de verdad agradecido con profe Mario, agradecido con profe Dash, agradecido con el presidente, el licenciado Hugo Vázquez Colorado, de verdad muchísimas gracias por la confianza que me han brindado en este ya casi un año que estoy con ustedes, acompañándolos cada 15 días, más gracias por su valiosa amistad, y de verdad estamos aquí en el barco y de este barco no nos bajamos. Y perdón que haga esta mención, perdón que haga esta mención, pero para quien no sabe, gracias al presi Hugo Vázquez, gracias a la directora general, al profe Dash, al profe Mario, a todos los que integran en esa Fútbol Club, gracias por la confianza de hacerme parte de ustedes, de esta bella historia, de verdad. Muchísimas gracias, un fuerte abrazote, bendiciones, y pues el domingo nos vemos. Claro que sí, nos saludamos, y en atención a mi Tigre Sosa, vamos a regalar algunas playeras y algunos balones en nuestra afición que nos acompaña el día de mañana. Perfecto, bien. Muchísimas gracias. Y amigos de Balompié MX, no se vayan porque en cuestión de 35-40 minutos regresamos al horario habitual porque tenemos el día de hoy Atlético Independiente FB. Por ahí nos estarán acompañando algunas chicas del equipo mayor de la Liga de Fútbol Femenil Mexicana. Y nos vemos en un ratito más. Cuernos arriba, banda, ya tenemos el ganador. Ahorita me contacto contigo, mi querido Juan Carlos Ortega. Ahorita me contacto, ya me pasaron tu número. Y nos vemos en un ratito. Gracias, Presi. Gracias, profe Mario. Gracias, profe Dash. Ya que se llegue el domingo. Saludos y abrazos a todos. Gracias. Sí, gracias. Estamos en un ratito de nuevo aquí en vivo. Cuernos arriba, banda.